¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos. Soy Snow, en los controles se encuentra Fuani-chan, quien pasará a saludar en un ratito más. Lamentamos un poquito la demora que estamos teniendo con la transmisión, debido principalmente a que OBS se actualizó un poquito antes de la transmisión y trajo consigo algunos problemillas que tratamos de resolver lo antes posible. Y por lo mismo estuvimos un poquito desfasados durante el inicio de esta transmisión, en la cual estaremos jugando Heroes of Hammerwatch Ultimate Edition. Este juego viene como parte de un bundle que se liberó hace unas semanitas atrás en Steam, o sea, en la tienda de Xbox, porque lo estamos jugando en Xbox One. Y la semanita pasada estuvimos jugando la primera parte, que era justamente Hammerwatch. Estamos terminando de arreglar una cosa. Ahí sí, estoy ahí un poquito encima. Si se acuerdan, la semana pasada habíamos prometido que íbamos a jugar este título, pero de por medio llegó un Cyberpunk loquillo, en el cual estuvimos jugando el día sábado. Y gracias a ello es que tuvimos que postergar esta transmisión para hoy. La del día jueves todavía estamos viendo qué juegos vamos a revisar, debido a que también nos llegaron algunas propuestas interesantes, así que entre mañana y pasado vamos a estar informando. Recuerden que esta transmisión está siendo ya ustedes gracias a nuestro querido partner Asus, que nos prestaron uno de sus equipos para poder estar realizando episodios de Catando Juegos junto a ustedes, lo cual estaremos liberando en unas semanitas más la reseña. Y ahora sí, vamos a comenzar. No había iniciado sesión. Este juego, tal como vendría siendo la tónica, tiene la opción tanto single player como multiplayer online. La gracia de multiplayer es que sí o sí necesitas una cuenta de un Game Pass o un Xbox Live Gold, pero nosotros no tenemos, así que vamos a jugar single player. Si se acuerdan, habíamos hablado de que el título anterior, el Hammerwatch, tenía 7 clases, si no me equivoco. Y aquí podemos ver de que están disponibles 5 solamente y los otros 4 se desbloquean a medida que tú juegas. Aquí tenemos al paladín, al explorador, al hechicero, al brujo, al ladrón, el clérigo, el mago, el gladiador, que se transforma en un robot, y el cazador de brujas. Estos dos últimos están bastante interesantes. Y aquí se pueden ver un poco las habilidades especiales. Vamos a partir con nuestro querido explorador. Y la gracia es que para crearte un personaje mercenario te necesitas llegar sí o sí a nivel 20. Y la gracia del modo mercenario es que es un permadeath. Es decir, un personaje si muere una vez, muere para siempre. Pum, pum, pum. La gracia es que llegar a nivel 20 es por lo mismo, para que ya tenga experiencia con el juego antes de. Puedes personalizar aún más tu personaje comparado con Hammerwatch, debido a que puedes escoger el color de tu piel, el color del pelo, el color del traje, el color del arco, entre otras cosas. Está bastante interesante el hecho de que tenga tanta personalización, para ser solamente un juego de pixel art. Y claro, ahí el color de pelo.
hacer tu personaje. Vamos a hacer el personaje de color verde. Con hombreras rojas y con el arco más clarito. Color de piel. A dejarlo de ese tono. Vamos a bajar. Ahí es. Súper mimetizado. Vamos a dejar el color de pelo negro. Está cargando el juego. Y comenzamos en The Outlook. Mira, si se dan cuenta, comparado con el juego anterior, ahora tengo como una guía para saber dónde se van a disparar las flechas. Y a diferencia del otro, que el modo historia parte del tirón de Dungeon, aquí ya parto directamente en un pueblo. Ahí tengo el mapa al costado para que puedan revisar. Y supongo que lo que están marcados con signos de pregunta y el signo de exclamación debe ser los que otorgan las quests. Ah, perfecto, ya este es el que ofrece mejoras para el pueblo. Ah, ya, perfecto, es como el actual tesorero. Claro, entonces puedo. Ah, tengo para recolectar impuestos. Me tinca que porque ahora, como tengo una ciudad disponible comparado con la versión anterior, y de ahí se empiezan a liberar más cosillas. Interesante. Vamos a hablar con algunos de estos personajes. Ahí está justamente el alcalde. Y ahora me piden si puedo entrar a las minas. Ok, a ver. Ya, a él le falta ore para poder realizarla, ofrecer mejoras. Y ahora tengo compañeros. Puedo intentar comprar un compañero. Puedo tener como compañero un imp, un escarabajo, un cuervo, un gato, un perro o una sierpe. Mish, bastante interesante. Que ofrezcan más cosillas. Quizás por eso es recomendable jugar el primer título. Para que interioricen un poco con las mecánicas. Porque aquí se expande mucho más el mundo. Y aquí también ofrece para realizar entrenamientos. Ah, ya. Aquí también puedo cambiar la customización. Pero no puedo entrar a recolectar. Changos. Ah, ya, con el pedestal me tinca que se puede ir desbloquear. Vamos a buscar entonces. Ah, no pasa nada. Ah, y aquí tengo para realizar viajes. Perfecto. Vamos a ver un poquito más para acá. A ver si puedo ver qué más tiene. Y aquí puedo comprar las llaves. Porque sí, como pasaba en Harmony Watch, las llaves se conseguían solamente explorando. Ahora tienes la opción de comprar las llaves. Y también tienes para comprar algunas mejoras o algunos ítems que te pueden servir para realizar. Para equiparte verdaderamente. Y como que tengo 500 moneditas, también puedo comprar algunas cosas. Pero por ahora voy a omitir comprar porque en una se puede servir más adelante. O no. Y ahora sí ingreso a las minas porque es parte de la primera misión.
Primero me pide si lo puedo sacar de acá. Y puedo ocupar el elevador que está acá para entregarlo al pueblo. Ya, pero mucho texto. Ahí sí. Entonces ahora mando 3 ore. ¿Puedo enviar más? Ah, no puedo. Ya. Debo seguir recolectando. Y aquí salieron los escarabajillos. Y ahí están los gusanitos que también estaban en Hammerwatch. Radio Pagua se dio una vueltita. Muchas gracias, Radio Pagua. Vamos. Oh, ya. Aquí está Bélico las trampas. Oh. Morí. Moriste solo recordado por nadie. Y Funny Chan, ahora sí, se dio una vueltita. Voy a aprovechar a ver si puedo abrir el Discord. Porque como tuvimos el tema de estar con problemas del OBS, no alcancé a conectarme. Ahora sí, estoy conectado. Uy, sí. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Oh, vaya. Snow, consulta, ¿me escuchas bien desde los audífonos No, porque yo estoy de escuchando el Discord? juego. Lo tengo conectado a Oh. la capturadora. No, lo estoy escuchando Oh. desde el compu. No. Así que por Para lo quienes estén mismo, dando una toda la conversa vueltecita. tengo que estar con media oreja parada. No, está bien. Para quienes estén dando una vueltecita, aprovechen de dejarme en los comentarios si se escucha bien mi voz. Porque estuve haciendo unas configuraciones. Ah, también. Dicho sea de paso, potencié un poquito mejor el micrófono que tienen estos audífonos, ¿Ya? cortesía HyperX. Hay una reseña destacada en el portal de pago.cl. Voy a aprovechar de dejársela accesible aquí en el chat. Vamos a voy a aprovechar de ver si me puedo conectar al Discord desde acá, o si no, luego veré la transmisión. Porque no sé cómo está saliendo la transmisión en estos momentos. Te Ya, ok. puedo corroborar en breve. Déjame dejar el datito de la reseña más reciente de HyperX que tenemos por lo menos en este 2020. Hemos ya tenido la tónica y tradición ya de tener un producto de HyperX cada año con la respectiva reseña. Si se dan una vuelta en el canal de Twitch, van a ver que en acerca de aparece, por supuesto, nuestros horarios de transmisión. Más detalles sobre el calendario de transmisiones y reseñas de los productos que nosotros utilizamos para hacer estos streams, en este caso de Catando Juegos. Muchos de ellos son de la familia HyperX: mouse, audífonos, teclado y el micrófono, por supuesto. Entonces, lo más reciente es el HyperX Club Stinger Core. 7.1. Tuve la oportunidad de reseñarlo y dentro de un detalle muy puntual a destacar, prefiero invitarlos por supuesto a que lean la reseña, es que con un programa que ellos poseen para Windows, que se llama, tiene un nombre específico, HyperX and Genuity. Con ese programa yo puedo potenciar el micrófono y otras configuraciones de los periféricos que estén disponibles. Está como una especie de extensión, podríamos decirlo. Se encuentra súper fácil a través de la página oficial de HyperX, como también en Windows Store. Pero para Windows Store, como son de extensiones más que programas en específico, sale como beta. Pero identifica perfectamente cualquier periférico, en este caso de HyperX, que tengas conectado a tu equipo, sea PC o notebook. Como en mi caso yo tengo una voz baja, la gracia
de estos audífonos es que su micrófono es flexible, entonces yo puedo acercármelo a mi boca para no tener una distancia. El otro detalle que también hice en configuración es a través de Discord, que es uno de los programas que ellos potencian junto a TeamSpeak, que bueno, nosotros hace rato ya que lo dejamos de lado por justamente estar utilizando Discord. Ahí también hice la configuración de micrófono para potenciarlo un poco más si me pueden escuchar bien. Pero si se escucha saturado, aprovechen de dejarme los comentarios para yo nuevamente ahí estar reconfigurando y se entiendan los mensajes que pueda estarles informando durante el streaming, como también leer sus comentarios y el feedback de rigor. Ahora voy a estar escuchando Snow lo que es justamente la salida del stream para indicarte si se escucha más fuerte la música del juego o nuestras voces. Ahí me vas indicando para saber si es que debo realizar alguna modificación en la configuración. Por mientras, si se han dado cuenta ya, he muerto dos veces. Sí se nota que el jueguito está un poquito más complejo en su dificultad. Más que el primero, porque el primero lo tenía un poco más controlado el movimiento. Aquí, quizás porque voy con más confianza, puede pasar que me estoy muriendo más seguido. Si tiene diferencia es que los personajes van subiendo de nivel. Y eso implica de que también van obteniendo como puntitos para gastar en habilidades. Ya no es comprar solamente. Vamos a aprovechar de ver si puedo comprar algún equipamiento. Justamente esto nos sirve para... Ahí. Ahora voy un poquito más armado. Ahí está el mapa. Veamos el equipamiento. Ahí está el personaje. No, aprovecho de robarte detalles técnicos. Aparte que está saliendo bien la transmisión. Ajá. No tiene hipo por suerte, así que seguimos fluido. Ya. Nuestras voces se escuchan bien, pero la música del juego se escucha un poquito baja. No sé si Ah, que sí, sea posiblemente sea relevante. porque lo bajé un poquito hasta la Un transmisión. poquito más de lo usual. Sí. Ok, pero es muy Ya, tenue. Se ahí lo escuchan. subí un poquito más. Ya, te corroboro enseguida si se escucha bien, porque la idea es que la música no tape nuestras voces, ni nosotros sea tan fuerte nuestra voz en comparación a la música y elementos sonoros del título. ¡Ah! ¡Mucho gusano, mucho gusano! ¡No! He morido una vez más. Sí, está más cabrón el juego. Paciencia Snow, nomás. todo ok, nos escuchamos bien. Genial. Escucha bien el juego, Ya. vamos perfecto erijillo. Genial, genial, genial. Vamos a ver si ahora logro avanzar un poco. No, vinieron todos. Acá ahora, por ejemplo, los murciélagos traspasan las murallas. No es algo que tenía controlado en el juego anterior, ¿no? Ahí tengo el timing. Ay, ahora necesito llaves para abrir los cofres. Ok, nada que hacer. Ahora, ¿cómo llego ya? Ah, ahí está. Ya. Bacán. Están un poquito más escondidas, pero igual están visibles los switches. Bien, ahí hay una naranja que me va a servir en caso de recuperar energía.
Aprovecho de limpiar por esta parte. Ahí, ya, sigamos. Ah, ahí sí. Ah, sí, sí, vi que se cayó un poquito la transmisión. Ya, sí, me avisan por interno de que justo le dio un hipo a la transmisión. Como hoy día fallaron varias cosas, era de esperarse de que el internet también se iba a sumar a la ocasión. Sí. Tal cual luchador de Smash que se suma porque sí. Se ha sumado el lagueo de internet. Chicos, aprovecho de pasar el datito de redes sociales. Recuerden que tenemos un portal de noticias llamado Pagua.cl. Ahí pueden encontrar información diaria relacionada a videojuegos, a música japonesa, música a nivel global también. Nos gustan varios estilos y de distintos países también. Series de animación japonesa, series de TV, Netflix también dentro de varias plataformas, películas que se vienen próximamente. De hecho, aprovechamos de dejar el dato de la fusión entre PF Distribution y Cinemark, cual están promoviendo a través de Cine Online la posibilidad de estar viendo Estación Zombie 2 Ínsula a contar este próximo jueves 17 de diciembre. Así que dense una vueltita por el portal de pago.cl, una de las noticias más resaltantes del día. Reseñas también de videojuegos y tecnología. Tecnología, justamente estamos resaltando la reseña de HyperX Cloud Stinger Core 7.1. Hay unos datitos sobre cómo escuchar música 7.1 con estos audífonos, potenciarlos tanto en nivel auditivo como en micrófono. Ustedes me están escuchando a través del micrófono, que es de cancelación de ruido también. Otros detalles, hablando de videojuegos, también tenemos informativos de League of Legends sobre el parche 10.25. Relacionado a música, como bien les decía, tenemos informativos sobre Ayaka Ohashi, que sacó su tercer álbum. Yo, mañana ya está disponible. Y aprovechando de datos de mañana, todos los miércoles estamos sacando material nuevo en pago.cl relacionado a Motorola, ya que Motorola nos ofreció la posibilidad de poder crear contenido con los smartphones Moto G9 Plus. Tenemos la versión en azulito y la versión en rosadito. Tienen un nombre más específico, pero si googlean Moto, el nombre de o Motorola en general, no necesariamente con un modelo en específico, van a encontrar todos los informativos. Mañana es el turno de Snow de con quién nos impresionará esta vez, aprovechando sacar el jugo a los equipos. Como ya también hemos estado informando con tarde del 2021, vamos a destinar uno de los dos días donde hacemos streaming de Catando Juegos desde Twitch para juegos móviles. Vamos a estar streameando a través del smartphone y la idea es que puede ser un martes o puede ser un jueves. Los días quedan, el horario también creo que lo vamos a conservar, ¿cierto? ¿No? Que siga siendo a las 9 de la noche, horario Chile. Sí, es más posible que tengamos ese horario para que así no tengamos problemas en caso de que tengamos alguna actividad o por motivos laborales nos quedemos un ratito más. Claro, de todas maneras, si tenemos algún imprevisto, porque siempre se están informando cuáles son las próximas transmisiones que vamos a estar realizando en el canal, vamos a avisar con tiempo prudente y reagendar en el calendario para que estén informados tanto desde Twitch como a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y por supuesto acá en Twitch como PauaCL o Paua.cl. Ponen en el buscador y en algunas plataformas se puede colocar punto, entonces punto. En este caso, no. Así que es PauaCL todo pegadito.
todos los capítulos de Catando Juegos se llegan también a YouTube. Los YouTubes. YouTube, justamente. Los días martes salimos en Twitch, los días miércoles estamos en YouTube. Así que ahí pueden también ser partícipes de los títulos que estamos jugando. Tanto selección personal, una que otra joyita que nosotros tenemos siempre considerados para compartir con ustedes, experiencias, recomendaciones. Y hablando de recomendaciones, también hay juegos que se liberan de manera gratuita, como en Epic Games. Sí. Todos los jueves se liberan títulos, así que también vamos a estar informando sobre ellos. Siempre duran alrededor de una semana, así que es bastante recomendable darse una vueltecita por ahí. Snow ya se ha descargado varios, así que también por esa vía aprovechamos de fomentar diversos títulos que se encuentran disponibles, tanto en modo gratuito durante un tiempo limitado, como también si no alcanzaron a descargarlo, lo pueden comprar. Dentro de las plataformas que hacemos streaming desde Twitch, utilizamos PC, que es donde estamos streameando en estos momentos, es con el notebook Asus ROG Zephyrus G14. Ahí estamos haciendo el stream, también se está grabando, así que por si se cae podemos tener una transmisión mucho más fluida a través de YouTube y continuo, así que en ese sentido ni un problema. Aún nos quedan detallitos en tanto música del juego que se esté jugando como en micrófonos, porque vamos variando entre consolas y PC. Así que ahí estamos dejando de todas maneras lo más nítido posible para que se escuche bien, no nos tape la música, o se escuchen solamente nuestras voces y no la música. Un término medio, tampoco saturar con los micrófonos, estamos aprendiendo todavía. Muchos de los streaming que realizamos antes eran a través de el fanpage de Paua.cl, en donde puntualmente eran concursos y eran transmisiones desde lugares físicos sobre lanzamientos principalmente de tecnología. Pero con esto de la pandemia todo panorama se vino abajo. Y bueno, eso no excluye a que salgan nuevas formatos para tener panoramas, es decir, formato digital. Ya no es tan necesario acudir a un lugar físico. Hay muchos artistas en el lado musical, por dar un ejemplo, que están liberando conciertos, están realizando conciertos desde su estudio, desde su casa, muchos gratuitos. Y eso aprovechamos de dar siempre énfasis en el portal. Así que estén siempre atentos, dense una vueltecita, aprovechen de dejarnos sus comentarios también, que les gustaría que estuviéramos dando más énfasis en el portal de www.pago.cl. Y hay otros datos que son muy flash, que aprovechamos de informarlos a través de las redes sociales. Por ejemplo, hoy día fue el World Premiere digital, porque aún está muy complicado todo panorama masivo con el COVID. Y esto fue realizado para la película Wonder Woman 1984. Esto se transmitió a las 5 de la tarde, horario Chile. Y fue desde la página de C-Fandom. No recuerdo bien el URL, pero sí, lo tenemos disponible. La URL es de C-Fandome. Dome. Fandom, gracias. Porque es un domo. El domo de fan. Exacto, ahí estuvimos informando justamente en Instagram, en Facebook, por si justo se dieron una vueltecita por las redes sociales y vieron que teníamos información sobre la Mujer Maravilla en nombre hispano. He entendido que su estreno está previsto para el 25 de diciembre, pero acá derechamente va a llegar a plataformas digitales, porque tenemos para rato que abran las cadenas de cine. Y ahí es donde volvía justamente a los informativos que tenemos en el portal, porque muchos estrenos se están llevando a cabo de dicha manera. Hay plataformas como Cine Online o plataformas como Cining,
El Sinning. Tal cual como lo pronuncio. El Sinning con si y ni. En donde están por un X tiempo y después vuelven. O sea, van para que pueda ir rotando nuevas películas. Y después se le da un chance nuevamente. Y reaparecen las que no alcanzaste a ver en su momento. Para que accedas a comprar tu entrada digital y la puedas ver desde la comodidad de tu hogar o en donde estimes también, porque siempre y cuando puedas vincular tu cuenta, da lo mismo el lugar en donde estés, tomando por supuesto las precauciones de rigor, que ya a esta altura son un hábito. Así es, muy bien, muchas gracias por lo informativo, Fanny. Nada, de nada. Bueno, tal como se pudieron dar cuenta, a pesar de que estoy súper manco, estoy muriendo bastante. Comparado con la versión anterior, en este título, los pisos son más cortos, no son con los mapas mega extensos que tuvimos inicialmente. Me imagino que fue una de las observaciones que debieron haber hecho los fans. De que preferían más tener un poquito más cortitos los mapas, pero sí que sean, me imagino, más pisos. Y claro, nosotros habíamos mencionado que en una hora y media, dos horas, habíamos avanzado un par de pisos solamente. Y aquí, 30 minutos, ya llegamos. O sea, ninguno de los pisos debería tomar más de 15 minutos. Es harta diferencia si lo comparamos. Sí, esa es una diferencia bastante notoria en experiencia, sobre todo. Porque en Hammerwatch, que es el primer título, justamente tomó una hora y algo recién avanzar. El mapa era súper extenso, pero también era bastante detallista. Detallista. Nivel de pixel art. En ese caso, comparación a esta segunda entrega, que ojo, Hammerwatch y Heroes of Hammerwatch son, si bien son todos del universo Hammerwatch, la gracia de que estemos jugando ambos títulos en diferentes días para dar el descanso de rigor es porque salió un bundle, un pack, para que pueda jugarlo en Xbox One, PlayStation 4 y PlayStation 5. Por eso también aprovechamos de mostrarte el primer y el segundo título, conozcan las diferencias. Y si te enganchó el primero, por supuesto aprovechar al tiro y jugar el segundo. En el primero habían 7 clases dentro de los personajes que podías elegir, pero en esta segunda entrega son 9 clases a elegir. En ambos está la modalidad multiplayer, donde tú junto a 3 personajes más, o sea, 3 personas más, pueden jugar mucho más extenso el avance de los mapas. En palabras simples vendría siendo una party, para quienes ya están familiarizados con esta clase de títulos. Pero es bastante interesante. Temas de los DLC, mira, tendría que ya darle una vuelta derechamente a lo que es el artículo que estuvimos escribiendo previamente, porque al igual que en la transmisión anterior, era nuestro primer acercamiento a ambos títulos, así que muchas de las reacciones son instantáneas y no necesariamente como que lo hubiésemos jugado previamente. Pero no hay tanto como para extendernos en cuanto a detalles muy técnicos. Todo está a la vista en todo caso. Sí, aquí por lo menos la Wii está un poquito más pulida, me gustó. De que la información se encuentre disponible. Aprovechando de enganchar el juego. Y por lo menos siento, mecánicamente hablando, que está un poquito más pulida las mecánicas de subida de nivel. Ahí justamente pudimos tener un poquito más de feedback al respecto y
y se muestra cuando se sube el nivel, después ahí puedes invertirlo dentro del mismo pueblo. Ah, y así se gasta la poción. Que justo no tenía nociones de cómo se utilizaba la poción. Así que, en cuanto a eso, sí, este título ofrece varias mejoras con respecto a su antecesor. Pero también hay gusto, porque hay gente que, por ejemplo, prefiere más tener estos mapas que sean más extensos que tenerlos cortos. Yo prefiero más tenerlos así cortitos. Que no sea, que sean varios pisos por explorar. Ojalá que no sean tan repetitivos. Algo tan extenso como fue el otro, que después de 2 horas pudimos encontrar recién al primer jefe. Aquí me voy a demorar lo mismo, pero porque soy malito aquí. Está la dificultad igual un poquito más alta que su entrega anterior. Así que sí. ¿A ustedes les gusta el roguelike? Que se llama este tipo de géneros. Este título ofrece bastante entretención, diría yo. Es livianito en cuanto al contenido narrativo, pero de mecánica es bastante interesante. Voy a ver si aquí sube las trampas. Casi entro de bola. Ahí sí, está desactivado. Y ahí sí tengo la cajita. Ah, ya. Sí, está bien que lo haya recogido antes porque ahí quedó activado. Voy a seguir explorando un poquito más. Bien, recargado. Aquí todavía no pasa nada. Quizá ahí necesito tener un ítem para poder utilizarlo. Voy a aprovechar de recargar las botas. Antes de eso, quiero revisar el equipamiento. Justamente aquí tengo equipamiento acá. Ahora sí, recargado. Me falta recorrer un poquito más el mapa. Justamente aquí hay una trampa, pero no tengo más llaves para abrir cofres, así que me lo voy a saltar. Y ahí está para enviar el luteo. Porque aquí la gracia es que tú mueres y pierdes todo lo que has recolectado. Según veo, todavía me queda una llave. Voy a revisar. Así que por lo tanto, tienes que estar enviando lo que recolectas a través del carrito. Y desactiva la trampa. Bien. Ahora sí. Vamos a la otra etapa, al segundo piso. Harto murciélago. No. Ahí sí. Genial. Vamos a utilizar la boda. Ahí sí.
por acá. Están solamente estos picharracos. 100% que comparado con la edición anterior, hay menos trampas. Trampas me refiero a como pasadizo secreto, entre otras cosas. Así que no es tanto ánimo de explorar como en el otro título. Aquí no pasa nada. O al menos esa es mi impresión que tengo con los primeros pisos. Quizá en los pisos inferiores pueda encontrarme con más cosas. A ver acá. Antes de ir a limpiar allá, prefiero más ver si puedo limpiar por acá. Justamente me vinieron a correrla. Pero nada que el ataque furtivo logre arreglar. Ahí sí. Ahí está el pasadizo de escape. Tengo ya un ore, tengo que recortar un poquito más. Voy a ver si. ¡Ah! ¡Oh! Salieron justo ahí. Ya, bien. A ver. No. Ahora. Similar al del otro piso. La varita del mago. Me atrapó el veneno. Nada grave, nada grave. Todo con calma. Igual me queda un poquito menos de la mitad de vida. Así que voy a andar con un poquito más de cuidado. Aléjate, 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 aléjate. Ahí sí. No, no me envenenes, no me envenenes. Uf, ya. ¿Quién acá? Ya. Cabe. Ya, retiro lo dicho. Sí hay escondites tan poquito más escondidos, valga la redundancia. Pero interesante, interesante. Lo que recolecté es un tomo que agrega más poder mágico y daño mágico al ataque primario. Como bien random los ítems que se van recolectando. El tema que cuando tú mueres no puedes o sea, pierdes todo lo equipado también. Entonces es como una inversión para la partida. Es como que te queda permanentemente. Entonces para eso mejor mejoras habilidades. Ya, bien. Creo que queda un poquito más de exploración arriba. Sí. Ya. Ay, hay una tiendita, muy bien. Si se han dado cuenta, con todas las muertes que he tenido, los mapas son generados proceduralmente. Es decir, por cada partida el mapa va a ir cambiando. Así que es algo bastante a considerar. Ya vamos. ¿Qué puedo comprar acá? Daño a constructos. Avanzar un poco más rápido. Y mejorar la evasión. Regeneración de maná. Y más una ganancia de oro por ítem en tu inventario. ¡Mish! Vamos por ese. Me interesa el orito. Y obviamente tengo que llevar el oro al carrito. Acá. Al elevador. A pesar de que fue súper poco el oro que me quedó sobrando.
Y ahora sí bajó al piso inferior. Voy subiendo, creo que voy subiendo. Ya estoy en el tercer piso, ya he llegado más lejos que en las otras rondas. Este es. Ya, perfecto. Tengo que hacerlo en el orden que corresponda. Y con eso se me acabaron las llaves. Switch. No hay ninguno. No, no, no había nada escondido. Vamos por acá. Genial. Ahí está el carrito. La razón por la cual el carrito lo estoy ocupando al final, si se habrán dado cuenta, es debido a que solamente lo puedes ocupar una vez por piso. Entonces es mejor guardar todo lo recolectado hasta el final. Ahora, si te ves que no vas a lograrlo, guarda lo que tengas recolectado nomás y a la vida. Naranjita, amiga. Sí, aquí ya hay que andar con un poquito más de cuidado cuando avanzas comparado con el juego anterior. Ya que son cada vez menos las zonas donde puedo recargarme de vida. Bien, ahí está el ore. El ore, el ore, el ore, el ore. Ahí justamente está en la trampa y no me quedan llaves, así que no me conviene seguir por ahí. Justamente se dividió en dos bicharracos. Salvado. 2 horas. Ore, 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 ore. Creo que me queda la explosión al otro lado y me queda ahí a ver si puedo sacar algo, pero no creo que saque nada. Así que voy a ver el oro. Veré si me conviene recolectar o no el cofre, pero dado que no puedo abrirlo, creo que no valdría la pena. Ya, igual intentémoslo, solamente por ganarme esos morlacos. Ja, mala idea. Vamos a reiniciar entonces. ¡Oh, y ahora está nevando! Muy bien. Y aquí me lleva a la ciudad de piedra. Perfecto. Hay más zonas entonces, por si. No quiero seguir probando las minas. Se fue el clérigo. Dejó abandonada la capilla. Con respecto al mago, todavía no vuelve tampoco. Tengo 7 horas, así que voy a poder invertir en el intercambiador de horas. Vamos a ver. ¿Qué se desbloquea? Oh, para nevar.
Ya, teniendo el mercader de ores. Ore. Las botas que mejoran justamente la velocidad. Me va a servir. Puedo mejorar las armas. Me quedan 800 de oro. Pero voy a buscar al vendedor de ores. Ah, sale 1500. Y puedo vender un ore por 200 de oro. No vale la pena. A juntar orito nomás para comprar los ores. Todavía no desbloqueo el de las potas. Compro tres llaves. Y me compro ahí. También voy a comprarme el de plata por si acaso. Pero no creo que lo vaya a usar. Allá también hay un caminito. La ruta de los lamentos. Y ahí está otra zona. ¿Será más cabrón? ¿O son más caros? Ah, buena. Y aquí puedo comprar con moneditas especiales. Puedo comprar skins. Se van desbloqueando skins nuevas. Genial ahí. Voy a revisar. Solamente va a pasar la vergüenza. Nah. No, debe ser que sea un poquito más fácil que las minas. Pero no creo. No pasa nada, no pasa nada. Sí, son más resistentes, maldición. Au, me persiguen. Au, au. No, morí de una. Ya, sí, es más complicada esa zona. Qué mal por mí. Todo lo invertió al tacho. Pero bueno, justamente esta zona solamente me sirve para explorar después. Voy a ir al otro sitio. Sin invertir en nada para no volver a gastar oro como en la partida anterior. Bueno, aquí todavía está bloqueado. El ascensor está más abajo, si no me equivoco, sí. Y la ciudad de piedra. Que está como muy parecido del DLC que estuvimos viendo. Esta es la arena. A ver, ¿para qué sirve la arena? Me imagino que es un survival. Ok. Este es como el modo horda. Que hay que sobrevivir como a las oleadas de enemigos. Mientras tú estás solito en un puntito. Ay, me dañaron con veneno. A ver, el altar me ofreció algo. Ah, para recargarme, muy bien. Ay, que ahí mismo. Bueno, ya. La arena también está complicadita. Hay que tratar de tener un poquito mejor el equipamiento.
Y a ver si pasando por aquí encuentro más cosas. Imagino que estas zonas se van desbloqueando a medida que tú avanzas. Eso queda para la gente que desee justamente jugar un poquito más el título. Porque quizás para nosotros no nos va a alcanzar el tiempo para llegar ahí. Y esto es un escultor para construir estatuas. Ni idea qué es, ¿verdad? Como dije, no tengo dinero. Wow. No tengo dinero. No, 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 no. Tal parece que voy a volver nomás a las minas principales. Entraré al desierto. Piso 1 del desierto. ¡Wow! Ah, ya, sí, pegan bien duro. Ok, son zonas más avanzadas, pero se nota que este como es luego de las minas. Así que me iré a las minas nomás. Y ahora está lloviendo. Me han agregado un poquito más de cariño al escenario principal. Voy a tratar de ver si es que puedo llegar al jefe por último. Ya con eso me doy satisfecho en esta transmisión. Ay, ahí están unos pasadizos. Que voy, que extrañaba de tener pasadizos. Oh, solamente tengo dos. Ah, ok. Hay un buen equipamiento, creo. Dice que las pociones incrementan la armadura de resistencia mágica por 5 segundos. Buena. Justo cuando vaya a curarme con una poción. Ahí sí. Ah, falta uno. Ah, que ya, falta destruir el nido. Esos bichos son bastante molestos porque se tiran nomás y te explotan en la cara. Oh, ya, pero por lo menos no era venenoso. Ya ofrecí ahí 10% de mi vida por un ítem. Pero no, no hizo nada. Aguanta, 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 aguanta. Y justo había un cofre escondido ahí. Muy bien. Pero no tengo llave. Qué mal haberlo perdido en la otra zona por ir a explorar. Ah, ok, ya. Yeah. Puedo abrirlo sin problema. Muy bien. ¿Será un bug? No sé, ni idea, porque la otra vez no lo podía abrir sin las llaves normales. Pero hay que aprovecharlo. Según el mapa.
Me falta explorar por acá. Y ahí sí. ¿Mish? Puedo abrirlo sin problema ahora. Ojo, ojo. Vamos a ver cómo va el equipamiento. Justamente tengo dos apotecarios que va a servir con las potas, pues ya ahora tengo dos usos de potas. Muy bien. ¿Algo más que me falte acá? Ah, sí, abajo. Ya. Chun chun. Chun 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 chun. Queda solamente explorar un poquito más abajo. Ya, teniendo los diamantes. No tengo nada por recolectar. Así que ahora avanzo de piso. Vamos a ver si en este piso encuentro algo más. Algo así como, dado que son proceduralmente generados, veo que se van agregando más cositas interesantes, porque en cuatro partidas que hemos tenido no se me había aparecido un altar donde pudiera. ¡Ah! Y ahí ya se pueden cumplir retos también, qué bacán. Queda ahí. Ahí sí. Todo muy bien. Todo bien. Aquí sí podemos encontrar algún pasadizo. O si no, para seguir recolectando ores. Vamos a ver por acá. ¡Qué viento acá! ¡Ah, pero ahora me voy regenerando un poquito! ¡Bacán! Ya. Parece que uno de los ítems. 10% de desarmar al enemigo por 3 segundos con el ataque primario. Beber una poción te da 50% de movimiento. Pero parece que ahora me voy curando. ¡Mish! Mira que bacán. Ya no me tengo que urgir tanto. Tanto. Igual ahí, si me acorralan, nada que hacer. Veamos. ¡Oh! ¡No! ¡Me engañó! Iba súper bien, iba motivado en esta partida. Ya. No tengo mucho ahorita, así que vamos directo, ¿no? La llave. Ya, muy bien, tengo llave. Y hay otra llave, muy bien.
Mira, cada vez voy encontrando más cositas. Tengo que ir gastando menos, sí. Para un pobre asalariado. Ahí quedó bien simplecito la pupa. Uf, casi me explota eso. Ya, aquí está la escalera y está donde deposito las cosas, así que puedo explorar tranquilo sin problemas. Dado que al final podré enviar todo. Oh. Aguanta, 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 aguanta. Sí, era el equipamiento donde recuperaba vida. Mira, bien, bien raro el patrón. Parece que voy a tener que quedarme acá nomás. Uf. Y ahí sí. Puta. No me quedaba de otra. Parece que por aquí encuentro un poquito más de cosas. Vamos a revisar. Si hay un ore, ahí no puedo hacer nada. Todavía no descubro cómo poder abrirlos. Ah, ya, muy bien. Simplificando todo. Ahí sí. Según el mapa no me queda nada más por explorar, así que voy a depositar las cosas. Por acá. Sí, envía todo nomás. Y sigamos. Segundo piso. La fuente, la fuente, la fuente, la fuente. Con la fuente recupero potitas. Sí, ahora sí tengo la el envase de pota lleno. No me pegó. ¿Aquí solamente la trampa? Parece que sí. ¡Ah! ¡Oh! Me apuré, me apuré. Tengo 4 ores. Creo que con 5 desbloqueo la mejora de pota, ¿cierto? Sí, con 5. Y los ores me salen 1500, así que tampoco puedo comprar. Pero puedo comprar la mejora de crítico. A ver si tengo posibilidad de sacar algunos críticos por ahí. Voy a mejorar la velocidad. Sí, mejoramos la velocidad. Oh, sí, ahí se corre un poquito más rápido. Ah.
Ahí sí, recuperaba energía. Y por acá. Voy a ver si puedo abrir acá. Las botitas del bárbaro. ¿Qué hace las botitas del bárbaro? Matar a un enemigo. Entrega un 20% de velocidad por 3 segundos. ¡Mish! Un incremento un 20% de velocidad de matar enemigos por 3 segundos. A ver si es cierto. Tanto si no. Las botitas siento que me ofrecen mejor mejora. De bota, estoy bien todavía. Todavía. El escenario puede variar. Aquí hay una grietilla. Oh, no, no puedo abrir este cofre. Ahí sí. Y desactiva la trampa. Y ahora sí voy a comprar. Voy a cargar la pota porque si no. Ese puede que me pille sorpresa. Uf, casi explota. Ahora sí. Vamos a ver acá, ya tengo sentido la trampa. ¿No queda nada más para explorar? No, ya. Ok, entonces voy a dejar las cosas por acá. Sí, ya. Ah, cierto que también las trampas pueden ayudar a eliminar enemigos. Uf, casi. Listo. Queda ese bicho ahora. Ahí sí. Uf. Nuevamente, casi. Y ahí sí, subí de nivel. Energía mágica. Ahí también hay una trampilla donde puedo revisar si hay algo. Ahí. Ah,
perfecto, ahora entendí. Hay cofres que necesitan llave y otros que no. Depende de la cerradura. Oh, el ataque mágico le otorga toda la velocidad ahora. Falta destruir el generador. Oh, esa plantilla la conozco. Ahora sí me curo. Si lo hacía antes iba a perder vida. Ah, y ahora es más visible el ataque. Buena. Esa es una buena mejora. Porque ahora puedo reaccionar. Muy bien. Va escalonado. Oh, ya. Y ahora parece que tengo regeneración de vida. Sí, ahora tengo regeneración de vida, pero súper lento. Así que con calma. Por acá, aquí ya. Para dejar las cosas necesito ir para allá, a ver si logro pasar. Oh, mala idea. Ahí sí, obtengo 500. No sé de qué. Oh, ya. Tercer piso ya. O avanzo por ahí o avanzo por acá. En ambos lados tengo trampas. Ah, pero ahí tengo una tiendita, muy bien. Pero no tengo dinero. Tengo hasta ahí. Así que primero vamos por juntar agüita antes de ver si compro algo. Oh, algo me atacó. Está muy bien. No te voy tanto, no te voy tanto. Ahí sí. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puro drama! ¡Puro drama! ¡Puro drama! ¡Ah! No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¡Ah! ¡Estoy pobre! ¡Ay! ¡Y no me digas pobre por ir viajando así! ¿No ves que estoy contento? ¿No ves que estoy feliz? ¡Ay! ¡Ya! Yeah. Uf, casi la vendo. Eso, quédense elegido nomás para que los pueda atacar. Oh, ya. Pequeño respiro. Oh.
Ya, por suerte no era veneno. Orito, 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 orito. La manzana. Ahí sí, realicé limpieza de una. Ya. Ya, sí, ya. Bueno, chicos. Yo creo que vamos a dejar hasta acá la transmisión de hoy, dado que ya se vuelve un poquito repetitivo. Pero si se dan cuenta, hay diferencias con respecto al Hammer Watch original en Heroes of Hammer Watch. Tiene más héroes, las escenas son más cortas, pero no quiere decir que son más fáciles. Además, yo creo que está un poquito más difícil. El hecho de que vas avanzando por pisos con un modelo procedural igual varía en cuanto a la trama anterior, que era exploración de mapas gigantescos, y se agradece que se haya aliviado un poquito más, pero eso lo dejamos por gusto a la gente que disfruta del roguelike, que son más de exploración que estar de farmeando piso a piso. Aún así, se dieron varias vueltas y por lo menos a nivel de mapas agregaron algunas cosas que se habían visto en los DLCs que tuvimos de Hammerwatch. Vamos a ir con el outro para que podamos ir compartiendo con ustedes. Juani, ¿estás por ahí? Ya. Ok, voy a aprovechar de subir aquí el volumen de... Aquí estoy, Snow. Ahí sí, ya. Que no estaba escuchando aquí estoy. El tonito de la Navidad. Es hora del adiosín. Pim, pim, pim. Sí. Oh, no veo aquí el reproductor. Ah, sí, ahí está el reproductor de Spotify. Spotify. Como siempre, agradecemos a todos quienes pasaron por la transmisión, tanto si nos vieron desde Twitch como también en diferido a través de YouTube. Recuerden que todos los martes y jueves a las 9 de la noche Chile estamos transmitiendo un nuevo capítulo de Catando Juegos, tanto con los títulos más recientes en cuanto a lanzamientos como también descuentos y hasta gratuitos que están disponibles en diversas plataformas para que también les den una oportunidad. Y si se enganchan justamente con esta transmisión y también desean probarlo, nuestra misión está más que hecha. Sí, muchas gracias por darse una vueltita, sea en Twitch o en YouTube. Recuerden que Catando Juegos sale todos los días, martes y jueves, salvo ocasiones especiales, por ejemplo, de estas fiestas que estaremos transmitiendo los días sábados, la de los días jueves. Salimos a las 9 de la noche en Twitch y en YouTube se encuentra disponible el capítulo al día siguiente. Recuerden también visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar noticias, artículos, opiniones y no solamente videojuegos. ¿Qué más podemos encontrar en el portal, Fanny? Tecnología, cines, series de TV, conciertos, no necesariamente presenciales. Recuerden que gracias a la pandemia se han manifestado otras maneras más online y virtuales para poder disfrutar de una manera más íntima con tu artista favorito. Estamos siempre dando los datos ahí. Cartelera de cine online, por supuesto, así que dense una vueltecita. Tenemos bastante contenido Geek Pop Fan que compartimos a diario, así que siempre bienvenidos sus comentarios también, si les interesó algún artículo o si tienen más dudas al respecto. Sí, recuerden visitar nuestras redes sociales, donde podrán encontrar no solamente los anuncios de las noticias que nosotros vamos publicando, sino que también algunos detallitos, aparte de los anuncios de las transmisiones que nosotros realizamos. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter
y obviamente también estamos en YouTube y en Twitch. Nos pueden encontrar como Paua.cl o Paua.cl, dependiendo de la red social, si admite o en la URL.cl o no. Entonces no. Además, en Twitch tenemos un calendario que vamos actualizando con las próximas transmisiones. Cualquier modificación, sea en el contenido o en el día, también lo estamos informando en las redes sociales para que se den una vueltecita. Y súper bienvenidos para la siguiente transmisión de Catando Juegos. Sí. El día de mañana o pasado vamos a estar anunciando el jueguito que vamos a jugar, debido a que todavía estamos en revisión de la pauta. Y tenemos un anunciado, pero todo depende si nuevamente se alinea, sí, el sol con la luna para que esté concretamente eso para este jueves. Sí, si no, lo vamos a tratar de postergar para el día martes, pero estamos haciendo gestiones para mostrarle algunos adelantos de, claro, jueguitos. Pero siempre tenemos opción B, sí, C y D, así que tranquilen, claro, un buen. Recuerden que el día jueves también Epic Games va a estar regalando un jueguito diario. O más de a uno, sí, dependiendo, sí, a veces. ¿Por qué no? Justamente la semanita pre-Navidad. Así que estén atentos. Sí, vamos a estar informándolo en el portal de Pago.cl, también entregando los enlaces directos en el chat. Como también, uno nunca sabe, quizás este jueves estemos probando justamente uno de esos títulos. Así es. Bueno, chicos, nos estamos viendo en otra transmisión. Recuerden que si están en YouTube, darle me gusta al videito y dedito arriba, suscribirse, activar campanita para que estén atentos a los estrenos. Y en Twitch, recuerden irnos siguiendo. Muchas gracias a todos nuestros seguidores también por darse una vueltita. Hasta una próxima transmisión. Soy Snow. Chau, chau.